en la esquina noroeste de la intersección de la avenida peatonal Augusto Cesandino y la cuarta calle este en el centro histórico de la capital, se ubica el edificio Benjamín Zeledón, uno de los edificios que hoy conforman el complejo legislativo Carlos Núñez Téllez. Este edificio sobrevivió al último sismo catastrófico que sufriera la ciudad de Managua el 23 de diciembre de 1972. En los últimos años, el grandioso inmueble ha venido experimentando remodelaciones con el objetivo de crear nuevas condiciones de trabajo en las oficinas que operan como parte de la estructura orgánica de la Asamblea Nacional. En esta restauración, ha sido cambiado de manera total el piso número 12, donde se instalaron nuevas oficinas, con ambientes más funcionales. Asimismo, incluye la remodelación de los pisos 13, 14 y 15, sitios que quedaron en total abandono con la destrucción del terremoto del 72. De igual manera, se ha reemplazado en su totalidad el cielo raso y la pintura en superficies externas y entrepisos, lo que permite nuevas condiciones de trabajo y una adecuada imagen institucional. En conmemoración al 25º aniversario de la Asamblea Nacional, este poder del Estado decidió bautizar nuevamente este edificio con el nombre del héroe nacional General Benjamín Zeledón. Dado que la avenida se llama, la avenida antes, Avenida Roosevelt, se llama ahora Avenida General Augusto Cesandino, creímos que lo más conveniente era vincular la gesta de Sandino a su precursor, que es el General Benjamín Zeledón. Además que fue jurista y que tiene antecedentes realmente nacionalistas, y su lucha es la principal, digamos, una de las principales impulsadoras de la gesta de Sandino. Entonces el nombre fue acogido con votación unánime por la Junta Directiva y se decidió que llevase ese nombre. Toda esta remodelación que hemos venido haciendo en los distintos años, porque hemos invertido 2007, 2008, 2009 y ahora en el 2010, han sido con fondos propios de la Asamblea, es decir, de los fondos del mismo presupuesto, de los ahorros que hemos venido obteniendo y de partidas específicas, nos hemos dado la tarea realmente de remodelar el edificio. O sea, una primera etapa fue crear las condiciones de infraestructura. Y después nos dimos a la tarea de recuperar sistema hidrosanitario y posteriormente los pisos que estaban deshabitados porque o no se habían completado, en el caso por ejemplo del piso número 12 que estaba ahí la infraestructura pero no se habían completado, y después los pisos 13, 14, 15 y 16 que han sido las fases posteriores de la remodelación prácticamente y completamiento de este edificio General Benjamín Zeledón. También este grandioso edificio sostiene la silueta del General Benjamín Zeledón en honor a su patriotismo, el cual ahora se puede observar a una distancia de 2 kilómetros. Esto está conformado por un sistema de gas neón de iluminación, formado por tubos de vidrio de 15 milímetros y su iluminación a través del gas neón, lo cual es alimentado por energía 110 con transformadores de alto voltaje, que son los que hacen funcionar el sistema. Pero es un sistema pues, que es bastante ahorrativo porque no requiere de mayor amperaje, por lo cual el consumo de energía pues, no es nada del otro mundo. La ley que declara Patrimonio Histórico Cultural de la Nación al conjunto urbano de la Avenida Peatonal Augusto Cesandino y asignación de bienes de la Asamblea Nacional fue aprobada por el plenario el 2 de diciembre del año 2009 y publicado el 21 de enero del 2010 en la Gaceta número 14. El general Benjamín Francisco Zeledón Rodríguez, declarado héroe nacional en 1980 por decreto legislativo, fue un político liberal, militar nicaragüense y precursor de la lucha contra la injerencia. Benjamín Zeledón fue sinónimo de la entrega y sacrificio por la causa de la justicia y la libertad, y estuvo al mando de batallas heroicas por la defensa de los intereses de la nación, argumentos tomados en cuenta para bautizar dicha edificación con el nombre de tan ilustre personaje. La Gaceta número 233 del 10 de octubre de 1980, mediante la cual
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional otorga el título de héroe nacional al general Benjamín Zeledón. Es un segoviano que nació en La Concordia, Jinotega, en 1879, un 4 de octubre, y su acción de guerra la hace en el departamento de Masaya. Por otra parte, el general Sandino es un masaya que su campo de acción la desarrolla en las Segovias. El propio Sandino nos dejó escrito que tuvo conocimiento de la acción heroica del general Zeledón, porque él cayó en una comarca del propio Niquinomo, defendiendo el honor de Nicaragua, siendo el primer héroe extraordinario de la historia nuestra. Como jurista, fue miembro de la Corte Centroamericana de Justicia en sustitución del doctor José Madrid. Como diplomático, desempeñó cargo, fue representante de Nicaragua en Guatemala. Denunció en todos los medios de Centroamérica el atropello de los gringos que obligaron a derrocar al general Zelaya. Fue un hombre que defendió a Nicaragua tanto con la pluma como con las armas. La celebración del 25º aniversario de la Asamblea Nacional inició el 9 de enero con la inauguración de la avenida peatonal Augusto C. Sandino, donde se debilizaron 5 galerías fotográficas sobre personajes célebres de nuestro país. Asimismo, se inauguró la Galería de Presidentes de este Poder del Estado y se oficializó el lanzamiento del sello postal del 25 aniversario de la Asamblea Nacional. El edificio General Benjamín Zeledón, construido en el corazón de Managua, contiene 17 pisos, un lobby a nivel de la avenida Augusto C. Sandino y 2 sótanos resistentes a los embates telúricos, informó Susana Pérez Villalta.